Buenos días, chicas. Bueno, me veis con estas pintas porque ando en pijama todavía. Me voy a empezar a duchar y me voy a vestir, ¿vale? Me voy a poner el conjuntito verde que me visteis en el hall de Saint. Bueno, ya no sé si os acordáis, pero bueno, de todas formas os lo voy a enseñar. Mirad, muy sencilla, yo como siempre, pues preparada para dar pecho, como siempre. Y me voy a poner el jerseycito este verdecito. A ver si lo puedo poner bien. Bueno, sé que esto es mejor que me lo veáis puesto. Luego le digo a la Amy que me haga. ¿Veis? Este de aquí. Con el pantalón verde, que es este de aquí. Que es igualito al que me cogí en azul, que llevé en Nochebuena. Solo que este en verde. Y nada, me voy a hacer un recogido. Súper fácil, de estos que me hago yo tipo Rapunzel, como ya sabéis, y un maquillaje fosy quiero intentar, así que ahora os enseño. Bueno, chicas, pues ya me estaba terminando de dar las cremas y todo eso. Mira, me ha salido un granito aquí. Bueno, aquí una pupa que tengo, pero bueno, con maquillaje, como yo digo, todo se apaña. Y mirar el look es, pues eso, un jerseycito cortito con este estampado que me parece súper bonito y los pantalones. Obviar la zapatilla de andar por casa, obviamente, porque todavía no me voy a poner los zapatos. Y mirar, me he hecho este recogido, que es como lo fácil que me hago yo siempre. Y que bueno, no sé si que lo veréis mejor porque ahora mismo tengo el pelo mojado. Pero bueno, voy a maquillarme. Para que me veáis como el intento que quiero hacer yo de maquillaje Fox. Bueno, espero que ahí me veáis bien. Voy a usar un precorrector porque tengo bastantes ojeras hoy, ya que he dormido poquito. No ha sido mala noche, pero me he despertado bastantes veces con Martín, pero bueno, cosas que pasan, chicas, no. No vamos a darle mucha importancia porque hay noches mejores y bueno, pues otras no tanto. Este precorrector es de W7, si no recuerdo mal, sí. Y es en el tono amarillo. Tenía el tono salmón, pero se me ha gastado. Si vuestra ojera es muy oscura, os recomiendo mejor el color salmón porque va muchísimo mejor. Y bueno, pues eso voy a usar. Como siempre, bueno, me voy a poner un poquito de primer de este hoy porque tengo bastantes poritos y me gusta que me este de L'Oréal infalible porque me deja súper, súper suavita la piel, la verdad. Aunque después de utilizar las cremas, la verdad es que se me queda el rostro muy bien. Espero que lo estoy viendo bien porque la luz no acompaña hoy. Entre que está nublado y tengo esta luz dada para que me veáis un poquito mejor. Pero bueno, espero que me veáis bien. Bueno, esperamos un ratito a que pues esto se introduzca. Y como sabéis, siempre hago una mezcla de la L'Oréal, esta de aquí, la Matte Cover y la BB Cream para oscurecerla un poco. Bien, después de haberme aplicado media cara ya, me doy cuenta que no estoy grabando, pero bueno, en fin, os contaba que me he aplicado el contorno de siempre en crema, este de Citicolor, y lo he sellado con mi favorito de Cyclical Formula, que me encanta. Y me estaba aplicando el iluminador, que como os decía, me lo aplicaría pues eso, por toda la cara, porque me encanta y porque es precioso. Mirad qué luda, o sea, brutal. Y luego me voy a aplicar un poquito de colorete. Este, el Hot Mama, que lo tengo ya casi muerto. Y nada, me aplico un poquitín. Pues eso, para. Aquí en cámara parece que tengo mucho producto, pero qué va. No tengo mucho. Voy a aplicarme un poquito de gel fijador de cejas, el Brown este de Essence, el de toda la vida. Por peinarlas un poquitín, ya os digo. Y voy ahora al meollo del asunto, que es los ojitos. Me quiero hacer un
un foxy así bastante normalito, a ver qué tal me sale. Bueno, pues tengo aquí el celo aplicado, veremos a ver, porque esto lo tenía que haber hecho antes, yo creo. No sé, creo que sí, pero bueno, no podemos pedir peras al olmo, chicas. No duermo, no descanso bien, así que bueno, lo que pueda salir de aquí no me hago muy irresponsable, porque creo que me los he puesto los dos igual, que eso es importante, ponerse los dos celos igual para que obviamente no te salga muy mal. Yo lo voy a hacer en tonos marrones. Y voy a utilizar mi paleta favorita, esta de aquí de Tarte. Y bueno, primero voy a hacerlo con el tonito marrón este, que lo voy a aplicar pues por todo el párpado, básicamente, porque vamos a darle un toquecito y lo quiero. ¿Veis? Lo arrastro hasta aquí porque no va a importar, porque supuestamente se va a quedar súper foxy, súper rasgadito. Así que bueno, pues eso. Utilizo el marroncito este de aquí. Es un maquillaje muy natural, chicas, la verdad. Es que últimamente yo hago eso. Maquillajes naturales porque, yo qué sé, tampoco me apetece mucho pintarme. No por nada, porque a mí, sabéis que me encanta pintarme, pero básicamente no tengo tiempo y está Inara. Está el niño durmiendo, pero está Inara con el bebé. Bueno, voy a utilizar ahora para hacer. Quiero un pincel bastante más preciso. Así que voy a utilizar este, no. Este de aquí, que es una lengüita de gato, pero precisa. Y lo que voy a hacer va a ser utilizar un tono más cálido, marrón, este de aquí. Pues eso, aquí a ras de pestañas, sobre todo aquí. ¿Veis? Voy marcando, lo voy llevando por ahí y lo junto con todo. Según en mi cabeza va a quedar bien, veremos a ver. Ya sabéis que, bueno, yo no soy profesional y lo hago como buenamente puedo, chicas. Y más aquí, que es que, bueno, yo me estoy viendo con vosotras y así va a salir. ¿Sabéis lo que os digo? Que tampoco. Oh, me gusta mucho cómo está quedando, ¿eh? De momento, vamos a darle una oportunidad. Bueno, ahora comienzo con este, que es muchísimo más oscuro. Pues para allá, este ya le aplico aquí, básicamente en lo que es la esquinita. ¿Vale? Me encanta esta paleta porque se difumina tan bien que parece mantequilla, o sea, brutal. Vale. Bueno. Yo creo que ni tan mal, chicas, ¿eh? Y voy a dar un pelín de este más oscuro de aquí. Yo qué sé, pues porque me gusta. Para marcarlo un poquitín más. Pero me encanta esta paleta, os lo juro. Si buscáis una paleta de tonos neutrales, como yo digo. Esta va a ser vuestra paleta. Voy a. El huesito de la ceja, voy a limpiarlo un poquito con este tono más blanquito de la paleta. Lo voy a limpiar un poquito esta zona, ¿veis? Para darle un poquito de. Pues eso, de luminosidad y que no quede tan. Rajado. Y yo me voy a dar un poquito de brillito porque me. Y porque hoy es año nuevo, que espero que lo paséis genial, chicas. Que me habéis escrito muchísimas, que sois un amor, la verdad. Me habéis escrito muchísimas de vosotras. Y felicitándome el año. La verdad es que me encanta porque tenemos una familia pequeñita, pero muy buena familia. Aquí en este canal de YouTube. Y estoy encantada. Mirad. Voy a utilizar este marroncito de aquí. Lo voy a aplicar un poquito aquí en el centro. ¿Veis? Pues eso, para darle el pam. Y luego en el lagrimal me voy a poner también un poquito. Solo este le voy a aplicar aquí en el centro del párpado. ¿Vale? Y con la brochita de antes, la que hemos utilizado con el marroncito, voy a difuminar esta zona para que se quede limpito, vaya
Ningún tipo de corte, chicas, porque yo los cortes es que no puedo con ellos. Zona de parabrisas, ¿vale? Y arrastrando el producto. Bueno, yo creo que ni tan mal. Voy a utilizar ahora el iluminador que ya sabéis que me encanta. Lo voy a utilizar en la zona del lagrimal con una brochita así, de estas súper precisitas. Pues eso, para aportarle una poquita de luminosidad ahí también. Mirad, es que, ¿veis? Me encanta. Ahora también voy a utilizar el lápiz nude en la línea de agua, pues para abrir un poquito más la mirada, si le encuentro, claro, porque esa es otra. No sé dónde le tengo. Así que bueno, voy a buscarle. Ya lo he encontrado, chicas. Que si no me tiro 3 horas. Bueno, voy a quitar esto primero para que veamos el efecto. Veremos a ver. Me encanta. Brutal. Que me ha salido la primera. Muy bien. Muy bonito. Me gusta. Wow. Qué bonito, mirar, me encanta cómo ha quedado, súper chuli. Vale, mirar qué bonito, muy chulo. Vale, voy a utilizar este en la zona de la línea del agua para iluminar un poquito la mirada, que no sea tan oscuro, pero es que me encanta cómo ha quedado el efecto Foxy, brutal. Qué bonito, qué bonito. Vale, voy ahora con. Podéis poner pestañas postizas que haría magia. Pero yo no os aguanto mucho rato. Así que dos capitas bien grandes de máscara de pestañas, la que utilicéis habitualmente, ¿vale? Y esto queda. Ay, se me ha salido un pelo por aquí. Súper bonito, me encanta. Me hace la cara hasta más delgada, según yo. Mis ganas, pero bueno. Vale. Voy a aplicar en la línea de pestañas inferior un poquito de esto. Y arriba para separarlas. Porque esa me gusta el volumen que te da, pero no la separa bien. Y bueno, aquí en cámara no se me ve pestañones, pero. Tampoco tengo pestañones, pero quiero decir que tengo más pestañas. Y un poquito de las false lash que ya no tengo casi. Esta sí que me gusta. Seguramente que me la vuelva a comprar. Porque me gusta mucho esta máscara de pestañas. Y ahora sí, por último, voy a los labios. Que me voy a hacer una cosa bastante básica. Voy a utilizar el Lasting Finish, el 705 de. ¿Cómo se llama? Sí, es el 705 capuchino del Rimmel London. Y bueno, voy a delineármelo. Y hago un delineado. Bueno, esto fuera de cámara porque si no aquí. Me encanta este marrón para ahora, para esta fecha, me encanta. Y voy a utilizar de Kiko estos de los hidratantes HD. Me encanta este tono. Es el 17, ¿vale? Son de los Hydra. Y tiene destellitos. Es rosita, pero con destellitos súper bonito. Mirad. Es que me encanta cómo queda. Mirad el efecto. Oh, brutal. Brutal. Te lo deja súper jugositas. Y me gusta muchísimo cómo ha quedado el maquillaje. Sencillo, rápido, chicas. Muy, muy natural. Que pega con todo. Que le podéis poner el color de labios que queráis. ¿Queréis meterle un rojazo? Le metéis un rojazo. ¿Le queréis meter un morado? Le metéis un morado. El color que vosotros queráis, ya os digo. Este peinadito que me he hecho, súper fácil y rápido también. Por daros una idea, que espero que os haya gustado y nos vemos ahora en la cena que ha preparado mi madre, que, spoiler, brutal. Bueno, chicas, pues ya estamos en casa de mi madre. Hemos venido antes para intentar ayudarla. Por aquí está Inara. Y voy a hablar bajito porque, mirad, aquí está Martín dormido.
Y ya tiene mi madre, mirad, la mesita preparada, navideña. Y bueno, mi madre es muy mañosa y tiene un montón de canapés súper, súper ricos, que luego os iré enseñando. Brutal.